atención nomás de su calaverita cada quien para ver quién gana el primer lugar. A ver, ¿quién más trae calaverita? A la una. Calaverita a las dos. Calaverita a las tres. Continuamos con Yoli. Estaba la calavera en el grupo Eco cuando vio a Chelo y le dijo: hagamos un trato, tú me das un servicio comunitario y un torneo de fútbol nos aventamos. Cual cineforo nos vamos con Estela, Livier y Marta y a ver cómo nos trata. Y la calavera se despide del grupo Eco y al ver a Sergio le da las gracias por contribuir en el grupo Eco. ¡Ándale, bravo! Y se acabaron las 5, ¿eh? Porque desde la educación que les damos en nuestra casa. ¿Por qué? Las mamás creemos que nuestros hijos son tan bien portados. Nuestros hijos son unos en nuestra casa y son otros en la calle. Pero qué coraje me da, vecina, que no les estén enseñando el valor del respeto. Eso se está perdiendo. En cada familia, no digo que no se les inculque, pero a lo mejor no se les están confirmando a cada momento. Qué coraje, la verdad. Si le sientes un momento, a ti que me pongo mi oído. Pues muy bien, vecina. Ay, vecina, mira, ya se hizo caca este. No pasa nada, mira, ahí déjenlo un momento a fin que pues ahorita llega el airecito y se lo vuela así como que pues le sirve hasta abono para las plantas. ¿No ha escuchado que cuando se filtra en la tierra salen unas plantas, así unas flores muy bonitas que sirven de abono? Bueno, esta es la moraleja, que hay que limpiar los desechos de nuestras mascotas o de nuestros perros, donde quiera que sea, donde quiera, no nada más en nuestras casas. Hay que cuidar nuestras calles, hay que cuidar nuestro campito, de por sí tenemos muy poquitas áreas verdes. Sí, es Equipo Ciudadano de Observadores. Ahorita lo que estamos haciendo este festival todo es por parte de aquí mismo, de los ciudadanos. Sí, parte de sus vecinas son los que hicieron el altar, son los que los invitaron a que vinieran, que participaran. ¿Para qué? Para estar un poquito, pues recordar de nuestras tradiciones y salirte un poquito de la casa, ¿sí? No estar ahí en tu casa, como siempre, nomás viendo tele, y hay que salir un poquito y recordar pues nuestras tradiciones. Thank you.
salimos de Guadalajara a apoyarlas a ellas a través de Cedesol. Entonces, Carmen nos va a platicar muy brevemente qué le ha gustado y qué ha aprendido. Bueno, para mí ha sido una experiencia muy bonita porque yo tengo aquí viviendo más de 30 años y no convivía con mis vecinos. Aquí nos ayuda mucho a superarnos, a querernos nosotros mismos, a hacer nosotros lo que podamos, pero en bien. Y aparte ayudamos a la comunidad. Bueno, pues yo no soy de aquí, vengo de aquí, cerca del castillo. Pero ya de verdad que estoy viniendo, pues sí, me he sentido más tranquila y es otra de las cosas de que a veces en la casa, pues la rutina nos pone así como que de estrés. Y aquí venimos, aparte que venimos a aprender a convivir con las compañeras y pues es un rato a gusto que se pasa. Así también invitarlas que las que guste, pues un ratito para estar mejor.